Y sí, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la Liga MX 2018 en el torneo de apertura 2018. Y señores, bienvenidos, vamos a darle con todo. El día de hoy vamos a simular el superencuentro entre las Águilas del América y los Zorros del Atlas, partido que se llevará a cabo este 28 de julio a las 17 horas en el estadio, a las 19 horas, perdón, en el Estadio Azteca. Así es que, señores, bienvenidos, vamos a darle con todo. Y como siempre lo digo, si llegaste hasta este punto, hasta este lugar, tratando de ver el partido vía online en internet, no te preocupes, échale un vistazo a la descripción del video porque de seguro te voy a dejar los enlaces que te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema. Si estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión, pero sí un dispositivo con internet, bueno, pues por ahí lo vas a poder checar, ya sea que sigas el minuto a minuto, que sigas el partido en vivo de todo color. Así es que chécalo, y mucho agradecería si te sirvieron los enlaces, que creo que te van a servir, porque es lo más seguro, que me ayudaras dándole like o compartiendo el video, ya que eso me motiva muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos que tienen como objetivo pues ayudarte a que te enteres de cómo va tu equipo favorito. Esto simple y sencillamente, digamos que es el pretexto, ¿no? Porque no soy bueno jugando, es el pretexto, y aparte destacamos un resultado que muchas veces se acerca, o a veces le atinamos a lo que es la realidad, como una predicción, digámoslo así, y a ver qué pasa, ¿no? Así es que mucho agradecería que me ayudaras dándole like, compartiendo el video. Y bueno, pues el día de hoy vamos a jugar con las Águilas del América, que son los dos equipos con los cuales pues estamos haciendo esta simulación. Fueron los más votados, así es que bueno, tratamos de por lo menos seguir con estos dos equipos. Y la América y las Chivas, que son los que actualmente estamos subiendo. Así es que vamos a ver cómo se desenvuelve el partido y vamos a tratar de que ganen el equipo que manejamos. En este caso vamos a tratar de que ganen las Águilas del América. Esperemos que así sea. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Por poquito tenemos ese tremendo error. El día de hoy tenemos que ganar, sí o sí. Eso tiene que ser así. Vamos, irá nomás. No lo esperes. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Jeremy Menez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se quedó sin recursos. Tranquilos. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¿Por qué se detuvo este jugador así? El balón está suelto. Sí, te lo pongo. Atento que se viene. Uf, buena jugada, mas sin embargo creo que fue un tiro un poquito flojo. Pero bien, bien. Caraglio. Uribe. Aquí puede haber una oportunidad. Peralta. Golazo. Golazo, con esos quiebres y directo a la portería, tremendo golazo, señores. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. El portero ni supo por dónde venía el tiro. Se requiere mucha habilidad para darle ese efecto al balón. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Vamos, tranquilos. Daniel Arriola. Recibe compañía. Se le ha escapado la chimbomba. Se acerca el primer poste. Gran intervención oportuna. Qué bien, ahí va el contragolpe. Vámonos. Muy buen anticipo del balón. Ya sabía por dónde ibas. Oribe Peralta. Ah, ¿por qué la pasaste para allá? Ah, falta. Claramente estaba apuntando para el lado derecho, pero bueno, pues no sé qué pasó ahí. Llegó la bocha al área y la rechaza. Nada más que del portero. Ibarra. Ah, mira nomás. ¿Por dónde pasó ese tiro? Híjole. Ya se me hacía que entraba con todo y portero ese tiro.
buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí está la pelota de cualquiera. Rodríguez. Paul Aguilar. Transporta la pelota a zona de ataque. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Jule. Caraglio. Velocidad, velocidad, velocidad. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Portero, esa es tuya, bien. Ahora vamos nosotros. Lleva la pelota a zona de peligro. ¿Por qué no metes el cuerpo, carajo? Se equivocaba el traslado. Sigue sin parar, gana terreno. Híjole, me la ganó. Mario, me revisé las estaturas de los jugadores de los 22, por favor. Porque uno por debajo del 1.50 se ahoga si no nada. Ah. Jeremy Menez. Mucha ambición. Pareció como que lo hubiera sofocado. Bien. Qué bien, buena, buena. Desde el córner va la pelota, desde el córner saca la pelota, puño, el disparo, se ha cruzado bien en la trayectoria. Dime que tiro esquina, bien. Van a jugar el fútbol con las manos. Ojo con esto, jugada. Uf. Con esto, rechazaron fuertemente. Que pues, qué fácil que le llegó. Caraglio. Tranquilo. Quieren hacer cambio de juego, pero aquí estamos bien atentos. Le están sumando 2 minutos de agregado. Uno más. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Qué bien. Se la han robado fácil. Hemos llegado. Ok, vámonos con lo que va a ser el segundo tiempo. Vamos ganando 1-0. Vamos a ver en qué va a terminar este super partido. El desenlace, yo espero que podamos aumentar un golecillo más, que no nos empaten. A ver si se puede, cómo no. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Jeremy Menez. Y va el remate. Tiro de esquina, bien. Tiro de esquina, el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Disparo peligroso. Uf. Este jugador parece que se ha lesionado. El árbitro ha hecho bastante. ¿Qué pasó ahí? Ya se quebró ese jugador. Hay un jugador en el suelo y hay que verlo. Va para afuera, hay cambio. Y ahora van a reanudar el partido con un bote de tierra. Es una lástima que haya tenido que retirarse de por lesión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Rodríguez. Verá que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros, que tienen que bajar a recuperar balones. Meten al arquero en juego. Entra en zona de peligro. Escapaba, se abre espacio y puede ser una oportunidad. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Uribe. Se acerca zona de ataque. Tranquilo. Le pega. Logré quitármelo, pero híjole, no estaba para nada enfrente de la portería. Le quedan pocas fichas por mover, ahora lo hace desde el banco. Jiménez.
lleva la pelota. Tarjeta. La pelota parada para el rival por la mala marca del América. Sí, tarjeta. Era obvio. Vamos, ya para afuera. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí va el busca sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tirar un peluche. Uf. Rafa Márquez. Márquez. Tranquilo. Se acerca y crea peligro. Ahí tiene el empate. El empate, señores. Ahí lo tienen, el partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Híjole, y cómo, la verdad, cómo no lo iban a meter ahí si nos fusilaron, entraron solos. Y lo peor es que todavía tienen tiempo para ganarnos. Así era, así teníamos que responder igual. El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Tras intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generales. Bien, vamos, sí se puede, uno más. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo. Al final, lo han logrado. ¡Epa! ¡Este es buena! Era buena la intención, pero les corta el balón. Vamos, señores. Los muchachos andan regalones hoy. Ya se lo queda el portero. Esta es. Y ahí le pega la pelota. Bien, creo que no fue. Híjole, alcanzamos ese tiro de esquina. Se ve el tiro de esquina al área. Bien para tapar ese disparo. Buena. Lateral. Le quedan 20 minutos al partido. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Están dominándonos, ¿eh? Quizá por acá encuentra la oportunidad. Caralho. A darle la pelota. Uf. Creí que ese era el gol, a ver. Vamos, ocupamos gente nueva. Yo Corona. Aquí puede haber una oportunidad. Me paró en seco. Márquez. Solo tienes que pagar. Y le pega con un tubo. ¿Qué fue? Señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Esa es. Hubiera metido el pie poquito. Para mandarle un arreglo por el regalito. Márquez. Rafa Márquez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. El balón está suelto. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Me abrió como virote esa. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. ¡Prepara el cañón! Otro tiro de esquina. Vamos. Quiere decir que por ahí va el gol. Llueve el córner al centro. El punto del arquero. Le sacaron. Se acerca zona de ataque. Todo pelón en la barrida. A punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. Parece quedarse con el triunfo.
Son los 4 minutos y esto se acaba. Entra el jugador y quizás tenga una. Oribe Peralta. Muy buena recuperación de pelota. En el último minuto me quitó, en el último quiebre. Para entrar a la portería de lleno. No. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Perdiste tu oportunidad. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Se enredaron los del fondo. Este muchacho se les halló en un lead. Se va directo al arco. Golazo, señores. Golazo para despedirnos. Se estará dando palmaditas en la espalda el técnico después de este cambio que le ha resultado en gol. A esta distancia, si falla Fernando, hay que echarlo. Vamos a verlo, porque este vale la pena. Veamos otra vez ese gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y bueno, pues aquí ya no hay esperanzas de que nos puedan meter un golecillo. Ya sería 2 golecillos, vaya. Creo que ya tenemos el partido ganado. Y bueno, señores, pues aquí terminó el partido del encuentro entre el América y el Atlas de Guadalajara. Así es que, señores, yo me paso a retirar. Pásenla bien. Nos vemos en la que sigue. Adiós.